Mira, pues yo tengo una tristeza. ¿Por qué es que te van a matar y tú eres como familia mía ya? O sea, ya aprobaron que me van a calimbar hoy. Pero claro, eso está más que aprobado. Mire, yo tengo una tristeza porque al hermano mío yo tengo 3 meses que no lo veo. Y a ti yo te veo todos los días para matarte. Sí, loco, pero me... Tú me vas a hacer una falta cuando te maten. ¿A quién me traerán después que te maten, No, aquí hay muchos que deberían estar en vez de mi lugar. Mira, mujer, tú llamas. No, estoy sin acuerdo, yo voy a una vaina. ¿Qué pasó? Tú eres el que mata aquí, loco. La vaina está en tu... Esto está en tu mano. La vida mía está en tu mano. Esas son las manos que te van a suicidar a ti. Sí, pues entonces dime, ¿qué yo tengo que hacer para que no me maten? ¿Para que no te maten? Mátate tú mismo. Mátate tú mismo porque es que a ti te van a matar. Sí o sí, a ti te van a matar. Ahí me van a calimbar, de verdad. Si tú no quieres que nosotros te matemos, lo que tú tienes que hacer es matarte tú mismo. Mira, la mujer tuya llamó. ¿Llamó? Llamó la mujer tuya. ¿Y preguntó por mí? No, para saber si te habían matado, Para saber si te habían matado, pero mira... Esa mujer... Ella está de acuerdo con que me calimben, ¿verdad? Sí, era totalmente de acuerdo. Ella firmó el... La orden la dio ella y hasta yo estoy de acuerdo. Claro, pero fue maldito salami que me robé. Fue un salami que me robé. Bueno, hasta Rafi quiere que te mate. Rafi está loco que te mate. Mira, papi, déjame yo preparar los hierros. Para preparar todo y para morir. Morir se duele. Bastante. Entonces yo ahora voy a aceitar los hierros, tú sabes, para que estén ya suavecitos. Está bien. Ay, mi amor, ay, mira, por fin, mira. Pero dime, ahora tú andas recogiendo basura en la calle, sabiendo que me van a matar y tú en la calle recogiendo basura. ¿Qué basura? Ese pachate a ti cuando te mato. Con tu mierda que yo te haga contigo aquí en el hombro, como que tú eres un racimo de plata. No, es pachate a ti y te voy a pedir un favor, Cuando te vayan a matar, muérete así, ve así. Pero que te gusta lo fácil y que aparte mueres parado. Para yo tener que estar, no te mandas riazo para meterte en la puta. Sí, mami, pero por favor. Sí, llévate así. Para que la gente no diga, ¡ya llevas un muerto! ¡Que se robó el salami! ¡El muerto, la salami! ¡La vergüenza, tío! Yo sé, mi amor, yo sé, pero caramba. Ya tú sabes, ya... Yo necesito... Dame un beso, aunque sea. ¡Qué bueno! Puro por mol. ¿Basta que todavía mi mamá me ha matado? ¿Te metieron los algodones ya? ¡No! Y quítate las trenzas y los botones, que eso jala a la familia. Quítate todo eso. Estoy yo pagando por culpa tuya. Amor, yo sé que ya tú quieres que me calimben. Yo sé, yo estoy claro de eso. Pero yo quiero pedirte un favor. Ya que me van a calimbar, por favor. Yo quiero que me entierren allá en la restauración donde yo nací. No se va a poder. Yo quisiera complacerte, pero no se va a poder. ¿Pero y por qué? Yo vendí tu cadáver. ¡Diablo! ¡El diablo! ¡Que tú vendiste mi cadáver! Los estudiantes de la UAS necesitaban unos órganos para hacer unos estudios. ¡Diablo! ¿Y cuánto tú me vendiste? 500 pesos. ¡Diablo! ¿En 500 pesos tú me vendiste? ¡Diablo! ¿Eso es lo que yo hago? ¿500 pesos? ¡Ah, no! ¿Tú te crees una CBB? ¡Un anexo! ¿Lo que tú te crees? ¡Mira, tú eres un cadáver muerto ya! ¡Que ya llegue! Diablo, ¿qué te hiciste con eso? De vaina y me dieron 500 pesos. Comprame un tinte porque tenía unas canitas. Diablo, mira una vaina. Yo estoy desesperada. Ya ahora hasta yo quiero que me calimben de ver la actitud tuya. Mira, ¿dónde está el abogado? ¿Por qué no está el abogado aquí contigo? Si hemos bregado ese caso para ver lo que se puede hacer. ¿Dónde está el abogado? No pudo venir, estaba estropeado. Allá quedó en la casa. ¿En la casa? Sí, amaneció conmigo estudiando tu caso. Él amaneció allí en mi casa, tú y él junto a mi casa. Sí, y con los traguitos y las cosas, no se pudo parar hoy de la cama. Diablo, o sea que esa es la situación que yo estoy viviendo contigo. Claro, ¿tú sabías lo tuyo es fácil, lo tuyo nada más es morirte. Ahora mira que me toca todo lo demás, busca caja, busca esto, que el café, que la cosa, que el chocolate, que se reparte los puré. No, lo tuyo es fácil, nada más es morirte y ya. Diablo, entonces tú entiendes que me calimben a mí a lo más fácil. Sí. Mira, yo te llamé. Mira, estás robando salami, rastrero. Pero diablo. Pero, para que ustedes vean cómo es la vida. Ese salami yo me lo robé porque tú no querías comer huevo. Y yo mandé que tú te llevaras de mí. Tú me hubieses dejado que me comiera huevo. Yo me lo voy a comer huevo. Bien rico que es huevo frito ahora. Ahora te jodiste. Rastrero. Diablo, mami. Mira, tú sabes que yo pasaba esta semana entera enfermo, malo. No, yo sé que tú te enfermas. Y déjeme traer una pastilla para la fiebre, ¿me la compraste? Ay, tú dices que yo no te quiero. Mira, aquí está. Ay, gracias, mi amor, gracias, sí. Ay, yo gasté 40 pesos en esta pastilla. Y así no te va a dar tiempo ni que te haga efecto esa pastilla porque te van a matar ahorita. No, te vas a quitar eso, no que te maten. Diablo. Déjala ahí, que se me sirve más a mí que a ti. Diablo, porque mira, con esos traguitos que yo me estoy dando todos los días, me da mucho dolor de cabeza.
Diablo, en serio, ¿tú entiendes que ni una patilla yo merezco? No, yo que estoy enfermo, que me van a calimbar. Son 40 pesos que se van a desperdiciar ahí. Señor, me has mirado a los ojos. Mira, tengo la lloradora, están allá ya esperando. Mira, mi loco. Me van a calimbar. Te van a calimbar, pero mira, hay un problemita. No puede ser ahora mismo, no puede ser. Porque... ¿Qué pasó? Como usted reportó que usted tenía fiebre. Ah, sí, sí tenía fiebre. No lo podemos matar con fiebre, ¿entiendes? Ay, caramba. Hay que esperar que usted se sane y luego lo matamos. Pero o sea, con primero fiebre... hay que llevarme a la clínica, hay que examinarme. No se que... puede matar con fiebre. ¿Cuál es el problema de la fiebre? Él tiene fiebre. Ah, no, yo creo que tiene una pastilla. Tómatela. No, 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 no